tenemos el acervo histórico del Universal, 103 años de información que se encuentra encuadernada, microfilmada y digitalizada. Bien, hace 70 años el Universal publicó en la sección de internacional. La nota dice oficialmente, se proclamó ayer en China la República de los Comunistas, ejemplar del día martes 26 de octubre de 1971, 8 columnas. Tenemos esta nota cuando China ingresa a la ONU y las reacciones incluso de nuestro país, que México ratifica este acuerdo. En estos 70 años, pues tenemos una evolución informativa, ¿no? Al inicio era notas principalmente del contexto político que se estaba viviendo. Con el paso de los años, las notas fueron siendo económicas y también deportivas, como fue en el 2008. Pues ya aquí hace 11 años tenemos una publicación en la sección deportiva. En la primera plana de la sección de deportes tenemos la inauguración de los Juegos Olímpicos en China. También se han estado publicando información acerca de la cultura de este país, así como su gastronomía. También tenemos algún suplemento donde se explica su historia, parte de su literatura, en fin, todo lo que conforma lo que es la cultura china. Y pues sí, esperamos que se vaya dando más información o vaya existiendo más información, no solo política ni económica, ¿no? También enfocándonos a sus costumbres, a su cultura,